Caillou se pone rápidamente su ropa de fiesta. Esta noche, él va a salir con mami y papi como un niño grande. Rosie se quedará en casa con una niñera. El restaurante está lleno de gente. Caillou le da la mano a su papi y mira alrededor. Está un poco oscuro aquí. Caillou no ve ningún niño. Él se siente orgulloso de estar con adultos. Mira la pecera, Caillou. Caillou sale corriendo a saludar a los peces multicolores. No corras, Caillou. Espera por nosotros, por favor. Mami, no puedo ver nada. Caillou decide ponerse de rodillas. Caillou, por favor, siéntate como un niño grande. Justo en ese momento, un simpático camarero llega a la mesa trayendo una silla elevada para que Caillou se siente. ¿Qué te gustaría comer, Caillou? Déjame ver, mami. Caillou quiere actuar como un adulto y abre el menú también. No hay dibujos en su menú y Caillou se siente desilusionado. Caillou esperó pacientemente mientras mami ordenó sus espaguetis favoritos. Está demorando en llegar la comida. Caillou se cansa de esperar y quiere levantarse e ir a dar una vuelta. ¿A dónde vas? Caillou no quiere sentarse nuevamente. ¿Quieres ir al baño? De acuerdo. Caillou encuentra un nuevo juego. Se divierte poniendo sus manos a secar debajo del secador automático. ¡Otra vez! Caillou vuelve a correr al lavabo a lavar sus manos. De acuerdo, pero esta es la última vez. El camarero llega con todos los platos balanceándose en sus brazos. Caillou queda muy impresionado. ¡Guau! ¡Mami y papi jamás hacen eso! Caillou prueba un bocado de su comida y hace una mueca. Esto no sabe como en casa. Caillou, al menos come algo de tu cena, por favor. Yeah. Caillou ya no tiene más hambre. Él quiere jugar debajo de la mesa. ¿Dónde estás, Caillou? Caillou salta debajo de la mesa. ¡Estoy aquí! Caillou, se supone que debes permanecer en tu asiento. No quiero sentarme más. Quiero volver a casa. Justo en ese momento, el camarero llega a la mesa con un delicioso postre. Caillou olvidó que quería volver a casa. ¡Yay! ¡Hurra! ¡Tengo hambre! Caillou está feliz por estar comiendo en el restaurante con mami y papi. Él realmente se siente como un niño grande. Hoy, Caillou irá al dentista por primera vez.
Date prisa, Caillou. No quiero que lleguemos tarde. Caillou no responde. ¿A dónde fue? Mami encuentra a Caillou en el baño. Caillou, ya te había cepillado los dientes esta mañana. ¿Se ven bien, mami? Sí, Caillou, están hermosos. Ahora ven, es hora de irnos. En el consultorio del dentista, Caillou y Mami se sientan en la sala de espera. Caillou aprieta a Teddy contra su pecho. En ese momento, él escucha un extraño zumbido. ¡Teddy! Tú entrarás conmigo al dentista, ¿de acuerdo? Una mujer con una sonrisa amigable camina hacia Caillou. Hola, Caillou. Mi nombre es Linda. Ven conmigo. Les enseñaré a ti y a Teddy la mejor forma de cepillar sus dientes. Caillou y Mami siguen a Linda hacia una pequeña habitación. Hay un sillón grande en el medio con una lámpara graciosa colgando sobre él. Siéntate, Caillou. ¿Puede sentarse Teddy también? Por supuesto. Caillou y Teddy se sientan en el sillón del dentista. Linda le muestra a Caillou cómo el sillón puede subir y bajar. Linda inclina totalmente el sillón para que Caillou pueda echarse en él, pero Caillou se mantiene sentado bien derecho. Recuéstate, Caillou. De esa manera podré mirar mejor tus dientes. Linda le muestra a Caillou el pequeño espejo que usa para ver los dientes de atrás en su boca. Ella enciende el cepillo de dientes eléctrico que se mueve muy rápido. ¡Eso era lo que hacía ese extraño ruido! Ahora voy a hacer brillar tus dientes como pequeñas estrellas. De acuerdo. Caillou mira primero si está su mami aún allí. Sí, mami está justo detrás de él. Linda cepilla los dientes de Caillou. Luego, el dentista entra en la habitación para examinar a Caillou. Hola, Caillou. Yo soy el doctor Joseph. ¡Wow! Tienes unos hermosos dientes. ¿Los cepillas todos los días? Dos veces esta mañana. Cuando Caillou está listo para irse, Linda le regala un cepillo de dientes. Y puedes tomar dos sorpresas de la caja. ¿Dos? Caillou examina lo que hay dentro de la caja. Elige una lupa y un anillo. La lupa es para mí. Y el anillo es para mi mami. Adiós, Caillou. Adiós. Ha sido un gran día para Caillou. Hoy, él fue al dentista por primera vez. Caillou en el mercado. Buenos días, dormilón. Pero Caillou no quiere salir de la cama. ¡Mira! ¡Está nevando! Caillou corre a mirar por la ventana. ¡Guau! ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Vamos a vestirnos primero, luego veremos. Caillou intenta verter sus cereales, pero no sale nada. ¡No hay cereales! Vamos a buscar algunos en el mercado. Tenemos que comprar cosas para hacer un pastel sorpresa especial. ¡Un pastel! ¡Sí! Caillou se puso su chaqueta y sus botas. Él alzó a Gilbert para ver si también querría ir al mercado.
¡Gilbert! ¿A dónde vas? ¡Gato tonto! Afuera, los copos de nieve le hacen cosquillas en su cara. Él saca su lengua afuera y atrapa a algunos. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Sí, Caillou, pero primero debemos ir al mercado. Cuando llegan al mercado, Mami pone a Rosie en el asiento del carro de comestibles. ¡Yo quiero subirme al carro también, Mami! ¡Vamos! Tenemos muchas compras que hacer. Caillou y Rosie ayudan a Mami a encontrar las cosas que necesita. Caillou toma un paquete de galletitas de un estante. ¡Estas son buenas! Vamos a tener un pastel sorpresa especial. No precisamos galletitas. Caillou quería las galletitas, pero las regresó al estante. En la caja, Mami ayuda a Caillou y Rosie a salir del carro. Caillou, por favor, cuida a Rosie. Caillou toma de la mano a Rosie. Pero él estaba pensando las galletitas. Él soltó la mano de Rosie y se fue a buscar las galletitas. ¡Caillou! Caillou va y viene por los pasillos buscando las galletitas. De pronto, se detiene y mira alrededor. Él no ve a Mami. ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami! Allí está ella. Mami parece preocupada. ¿Qué sucedió, Caillou? ¡Te fuiste! No, tú te fuiste. Ella le da un gran abrazo. Pero me alegro que nos hayamos encontrado. Vamos a casa. Lo sé, Caillou, pero ahora estás en casa y es hora de hacer el pastel sorpresa especial. ¡Pero yo quiero hacer un muñeco de nieve! Haremos un muñeco de nieve, aquí, en la cocina. Mami hornea un pastel y lo cubre con helado blanco. Caillou y Rosie lo decoran con dulces. El pastel sorpresa especial es un muñeco de nieve sorpresa especial.